A propósito, deportista destacado, todo el público va a tener la posibilidad de elegir al abanderado en los próximos Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Pablo Benavides le cuenta cómo. Una bandera, cinco hombres, cinco mujeres y un privilegiado. 10 de los rostros más destacados del Team Chile pelean voto a voto por ser el abanderado nacional en los próximos Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Pero, ¿quién merece ese privilegio? Una de ellas es sin duda Natalia Ducó, segunda en las votaciones de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Desde entonces, Ducó ha marcado grandes hitos en el deporte chileno, como el noveno puesto obtenido en Londres 2012 y el ser la primera chilena en competir en la Diamond League. Otra que pasa por un buen momento es Isidora Jiménez. Con tan solo 21 años, se ha convertido en la reina del atletismo nacional, siendo dueña de las mejores marcas en los 100 y 200 metros, rompiendo sus propios registros durante este año. Isidora representa los nuevos aires del atletismo nacional. Y si de campeona se trata, hay que hablar de María José Moya. Tricampeona mundial, la patinadora cerró el 2014 como la deportista del año. Y cómo no, si se consagró como la mejor del planeta en los 200 metros contrarreloj. Por años, Moya ha sido el rostro de una disciplina que le ha entregado más de una alegría al país. Una que conoce bien los Juegos Panamericanos es Paula Silva, quien enfrentará por tercera vez esta cita. La destacada esgrimista nacional ganó la medalla de oro en Santiago 2014. Y cerrando las opciones femeninas, ¿quién otra más que la capitana del Team Chile, Francisca Crovetto, medallista de plata en los últimos Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y octava en Londres 2012? La máxima líder de los deportistas chilenos busca sumar otro gran privilegio. En los hombres la historia es bastante similar, puesto que todos cuentan con muchos pergaminos. Si de victorias se trata, habría que mirar a Marco Grimalt. Miembro de una de las duplas más exitosas del deporte nacional, es costumbre escuchar sobre un nuevo triunfo de los Grimalt. Y Marco es clave en el desarrollo del voleibol playa chileno. Otro que siempre suma nuevos éxitos es Felipe Miranda, y es que el actual campeón mundial de overall está acostumbrado a pelear de igual a igual con los mejores del mundo, y su tercer lugar en el Master de Estados Unidos es una prueba más de esto. Si de líderes se trata, Marco Neto ha capitaneado a la selección de balón mano a 3 mundiales consecutivos, todo un hito para el deporte chileno. Oneto lleva 16 años en Europa, destacando sus 3 temporadas en Barcelona. En 2014, el nacional formó parte del equipo de las estrellas del mundo. Y si de rostro clásicos hablamos, Felipe Aguilar ha sido por años una de las caras del golf chileno. Ganador del Abierto de Indonesia en 2008 y medalla de oro en Santiago 2014, Aguilar buscará seguir sumando pergaminos en Toronto. El más joven de los candidatos es Nicolás Jarry, de solo 19 años. El sobrino de Jaime Fillol se convirtió en el número uno del tenis chileno este año y es pieza clave en las aspiraciones chilenas en Copa Davis. Jarry es parte de las jóvenes promesas de la ATP y es una clara opción de medalla para Chile en Canadá. Las votaciones ya empezaron y hasta el 17 de junio usted podrá dar su voto a través de MOL para otorgarle la oportunidad a algunos de estos 10 deportistas de tener el privilegio de portar la bandera chilena, como tantas veces lo han hecho representando al país en el extranjero, pero esta vez como el abanderado oficial del Team Chile.